Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo. Siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, Key, buenas tardes a ti también. Aquí estamos una vez más para grabar otro episodio sobre este tema que nos importa a ambos, el tema del kayak. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues habíamos pensado hablar de kayak dobles, una modalidad de que a veces no se le valora adecuadamente, pero bueno, a ti y a mí nos ha dado momentazos y ahora explicaremos por qué. Efectivamente, el kayak doble es algo muy interesante por muchos motivos. A veces lo que unas veces es imposible, otras veces es inevitable, y el kayak doble salva muchos problemas, sobre todo en una expedición. Las empresas de alquiler de kayaks lo saben muy bien, y las que organizan viajes mejor todavía. ¿Qué sabemos de los kayaks dobles, Carlos? Pues muy bien, como tú decías, es algo que no había pensado. Pues en efecto, cuando haces un viaje organizado, pues es mucho mejor tener, por ejemplo, 10 kayaks en el agua con dos personas cada uno, que son 20 personas, que tener 20 kayaks. O sea, 20 kayaks puede ser algo incontrolable para un guía o dos. Entonces, como tú muy bien dices, normalmente cuando se organizan viajes, pues se suelen hacer en kayak doble. Y bueno, el kayak doble no se ha inventado hace poco. O sea, el kayak doble existe toda la vida. De hecho, ya en el pueblo inuit, que tantas veces nombramos, pues muchas veces para viajar familias, porque el kayak básicamente lo empleaban para cazar, y un kayak doble para cazar no tiene mucho sentido, pero sí para transportar personas utilizaban los inuit kayaks dobles. Efectivamente, además hay un vídeo muy gracioso, rulando por ahí, dando vueltas por internet, de un kayak donde empieza a entrar gente, no sé si lo has visto. ¿Tú has visto ese vídeo, Carlos? Pues confieso que no. ¿No? No me digas que a estas alturas no has visto el famoso vídeo del kayak autobús, donde empieza a entrar gente en la bañera y entrar gente en la bañera, y al final no. Se mete Manolo, el inuit. ¿No lo has visto? Me la ha nombrado hasta mi novia, pero no lo he visto. Pero bueno. Lo compartiremos en la web porque merece la pena verlo. Animamos a los oyentes a que se tomen la molestia de buscarlo. Efectivamente, no debe ser difícil de encontrar el vídeo del kayak bus, pero yo creo que estoy seguro de que ha sido una broma, algún montaje que hizo alguien muy gracioso en su momento, pero sí que es cierto, que según la ley, no sabría decir qué ley es la que regula las actividades acuáticas, parece ser que hay un límite de 12 embarcaciones, 12 aparatos en el agua para llevar una embarcación de apoyo por cada 12 aparatos. Esa embarcación de apoyo suele ser una Zodiac, una semirrígida o una rígida. Y esa ley no especifica que esas 12 embarcaciones sean monoplaza o biplaza o de las plazas que sea. Por tanto, para una empresa que organiza excursiones en kayak, pues es mucho más interesante tener 24 personas que han pagado un dinero para que les presten un material y los paseen o los lleven de paseo en kayak, que llevar solo 12 personas en 12 kayaks individuales. Pero hay otra ventaja adicional, que es que si una de esas 24 personas pues le da una pájara, le da un tirón, se hace un esguince, se pone en huelga, se cansa, el kayak lleva otro motor. Mal que bien, puede seguir desplazándose paleando solo una persona en condiciones ideales, ¿verdad, Carlos? Eso es así. De hecho, a mí me ha pasado alguna vez, pues, paleando
con una chica de que recuerdo perfectamente de que tuvimos un percance y perdió la pala y bueno, pues tuve que ir yo paleando por los dos. Pero sí, en efecto, un kayakista doble, con un poco de dificultad y tienes que estar un poquito fuerte, un kayak doble puede ser movido por un solo palista. De hecho, bueno, desde aquí vamos a saludar, a dar recuerdos a nuestra amiga que nos acompañó en el camino de Santiago, que cuando tuvo el esguince en el pie, pues luego pues le costaba mucho porque, como hablamos el otro día, el kayak tú lo empujas con el pie y con el culo, entonces le costaba bastante palear y bueno, no hubo ningún problema porque los kayaks eran biplazas y la otra plaza pues un día la ocupó uno y otro día lo ocupó otro. Un beso para Galicia desde aquí. Pues sí, un beso para Elena porque fue una auténtica campeona con su tobillo maltrecho. Y bueno, una cosa que me gustaría comentar, hablando de kayak dobles, es que a mí una pregunta que me plantea mucha gente, y yo recuerdo perfectamente cuando empezaba en esto del kayak, es ¿qué hago? ¿Me compro un kayak individual o me compro un kayak doble por si alguna vez quiero salir con un amigo? Individual, individual, individual. Sí, señor. Sí, individual, señor. Sí, individual. Pues sí, hay mucha gente que se plantea esa duda porque dice, un día salgo con el chiquillo, un día salgo solo, un día salgo con la mujer, con el cuñado, y bueno. ¡Individual! Pues sí, a todo el mundo le digo lo mismo, cómprate un kayak individual. ¿Razones? Pues es muy sencillo, porque un kayak doble, con una persona delante, se lleva con dificultad. Pero si vas tú solo, tienes que ir sentado detrás y es ingobernable y muy incómodo y muy desagradable el palear de esa forma. Y además, piensa que el kayak tiene un punto muy individual. Entonces, si tú para salir a navegar dependes de otra persona y que esa persona pueda, le apetezca salir a navegar, se complica y conozco a mucha gente que se ha querido montar el rollo así y al final, pues, por culpa más del amigo, de la compañera, pues ha dejado de palear porque no tenía compañía. Mientras que en un kayak individual, tú eres autónomo, tú eres independiente para salir a palear. Entonces a mucha gente, cuando me dicen, ¿me compro un kayak individual o un kayak doble? Yo les digo, cómprate dos kayaks individuales que los dos saldréis ganando. Sí, efectivamente. Efectivamente, porque si ya cuesta algunos días que te pones perezosete y dices, oh, es que hoy prepararme, mojarme, llevar todo, sí, pues bueno, pues eso multiplícalo por dos personas que se alineen los planetas para estar listos para salir. Y con los barcos, no solo con los kayaks, con los barcos, sucede que al principio, bueno, ya sabéis que dicen que hay dos días muy felices en la posesión de un barco, un día al que lo compras y otro día al que lo vendes. Bueno, pues sucede otra cosa, que cuando tienes un barco, te sobra tripulación. Todo el mundo quiere ser tu tripulación. Avísame cuando salgas, yo llevo el almuerzo, vamos a salir. Y con el kayak doble, pues puede pasar algo parecido. Que, oye, cuando vayas, avísame que yo también tal. Al cabo de menos tiempo del que piensas, ni hay voluntarios de tripulación para el barco grande, ni hay voluntarios de tripulación para el kayak doble. Es más, te pueden bloquear hasta en el teléfono móvil, para que no les llames. ¿A quién le habrá pasado eso? ¿Qué cosas? Efectivamente, con el agravante de que además manejar, no solo manejarlo dentro del agua con condiciones ideales, es más difícil, es más engorroso, un kayak doble. Hay quien piensa, hombre, puedo llevar más cosas. Sí, pero acuérdate que el motor eres tú. El motor eres tú y esas cosas no tienen voluntad de moverse hacia un lado o hacia otro para facilitarte la navegación. O sea, son estáticas, ¿vale? Y recuerda también que cuestan más de mover fuera del agua. Si ya un kayak simple, pues mal que bien, se planta en 20, 24, 26 kilos, muy largos, de 4 o 5 metros. O sea, una cosa, 26 kilos levanta cualquiera. Pero 26 kilos repartidos en una cosa que mide 4 o 5 metros de alto, pues, de largo, perdón, pues sí, lo mueve cualquiera, pero no con facilidad. Lo mueves de una forma bastante patosa, ¿vale? Cuesta de subir a la vaca, cuesta de bajarlo a la vaca, cuesta de moverlo fuera del agua. Idealmente ya comentamos que era mejor moverlo entre dos,
aunque sea para navegar uno, ingeniería social. Llevamos los dos el tuyo y luego llevamos los dos el mío. Entonces, segundo motivo por el que no es conveniente un kayak doble, salvo que seas una empresa, que seas una excursión, que, en fin, salvo todas esas circunstancias en las que sabemos que sí, ¿vale? Es que es más, todavía más engorroso de manejar fuera del agua. Incluso algunos, los de competición, llegan a longitudes que imposibilitan legalmente transportarlos en un coche normal. Y me explico. Cuando hablamos de un kayak de competición de un K2, podemos estar rozando los 6 metros, 7 metros de kayak. ¿Qué sucede? Pues que cuando tú echas cuenta de que en un vehículo automotor, o sea, un coche, el kayak no puede asomar por delante y por detrás solo puede exceder un determinado porcentaje de la longitud del coche, pues te das cuenta que ni el Volvo ese súper largo nos vale para llevar el kayak doble encima de la vaca sin violar ninguna ley. Por no hablar de lo de colocar la V20 y todas estas cosas. De todas maneras, como lo estás hablando, Kay, no vas a meterle el kayak doble a nadie, ¿eh? Y es un tipo de kayak que tiene muchas ventajas. A mí, las que se me ocurren por experiencia, porque yo he navegado bastante en kayak doble, es que básicamente es muy divertido, porque puedes ir en el kayak con otra persona, charlando, cantando, contando chistes, y bueno... también mola mucho, pues, si de compañero llevas a una persona, pues, que no está muy puesta en el mundo del kayak, que no ha salido nunca, o ha salido una vez, claro, o dos. Por ejemplo, tú. No, yo más que nada, muchas veces ya sabes que he salido con mi hijo pequeño, que mi hijo pequeño, pues, a lo mejor tenía, ya no lo recuerdo, porque ha pasado muchos años, pero a lo mejor tenía 8 o 7 años, y era una forma, pues, de seguir un ritmo decente, pues cuando te acoplas a un grupo, pues que hace una excursión o una travesía, ¿no? Y bueno, además el kayak doble, pues también es bastante estable, con lo que, por ejemplo, pues si vas a estar fondeado para pescar o vas a bucear, pues no vas a necesitar tampoco flotador de pala. O sea que tienes muchas ventajas y básicamente es muy divertido, pero claro, también tiene sus condicionantes, pues a la hora de ponerse a palear o de maniobrar, porque claro, son dos personas a bordo y sobre todo, es lo que yo siempre digo, que el kayak doble no se ha pensado para mudos, o sea, hay que hablar mucho y sobre todo con mucho cariño. No puedes hablarle a tu compañero de kayak a gritos o pegarle palazos y tal, porque bueno, nada más baje del agua o nunca querrá volver o directamente te pide el divorcio. Efectivamente, solo para desplazarse ya hay que hacer gala de una gran coordinación. Perdón si alguien ha pensado que yo quería disuadir a nadie de tener un kayak doble, no es mi intención. Kayak doble es divertido y conveniente en muchas ocasiones. Pero ojo que solo para desplazarse hacia adelante hay que tener una gran coordinación. Y normalmente manda el de delante, por un motivo sencillo. No solemos tener ojos en el cogote. Entonces, como las dos palas tienen que introducirse a la vez por el mismo lado del kayak, salir a la vez, introducirse a la vez por el otro lado, salir a la vez y así sucesivamente, esto nos lleva a la conclusión de que el de atrás tiene que fijarse en el ritmo, la cadencia que lleva el de delante para llevar la misma. Y si no puede llevarla, avisarle. Pero no puede ir cada uno a su ritmo, a su cadencia. ¿Verdad, Carlos? Sí, no, eso al principio es muy típico, que el que va adelante pues lleva un estilo de paleo que no mete mucho la pala en el agua y claro, lleva un ritmo muy alto, lleva un ritmo tan alto que el de detrás no lo puede seguir. Y como tú muy bien has dicho, aquí la clave es coordinación, porque si tú paleando metes a destiempo la pala dentro del agua, lo que haces es frenar el kayak, entonces tiene que ser el paleo muy armónico, muy coordinado, pues precisamente para eso, para no frenar el kayak ni que las palas choquen fuera del agua. Entonces, ¡choque de bueno, palas! ¡Choque de pala! ¡Choque de pala! ¡Choque de pala! Entonces, nada, muchas veces para marcarle un poquito el ritmo al de delante, pues los romanos lo inventaron un poco en las galeras. ¡Pum, pum, pum, pum!
Ya, pero es que al llevar un tercer tripulante, ya cogemos un lastre que no, a mí no me convence lo de tener un negro calvo pegando golpes en un tambor subido a la popa del kayak. Ah, pero con que vayas diciéndole al de delante, izquierda, derecha, izquierda, entonces ya poco a poco él ya se va acoplando, o ella se va acoplando a un ritmo, y todo va fluyendo. Pero bueno, como ya he dicho antes, un poquito de paciencia, mucho cariño y disfrutar de las cosas buenas del kayak doble, que es lo mucho que te ríes y lo que te diviertes. Y que siempre tienes a alguien para hablar, porque nunca se va demasiado lejos el otro. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, cuando paleaba con mi hijo, que en el kayak doble era un poco como como un coche híbrido, ¿no? Yo paleaba, él iba a sus cosas, no hacía nada, y cuando yo paraba para descansar, pues entonces él se ponía en marcha. Papá, no pares. Sí, sí, los hijos siempre a los deseos de los padres. Pues sí, qué bonito. Precioso. Bueno, aparte de la coordinación, otro truco que recomendamos es que los dos palistas lleven el mismo tipo de pala. Y si puede ser, incluso del mismo largo. Porque, claro, el tipo de pala que vamos a utilizar pues implica mucho el estilo de paleo. Y si ya hemos hablado de lo importante que es la coordinación a la hora de palear un kayak doble, pues si se utilizan palas diferentes, pues esa coordinación se complica mucho, 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 mucho. Efectivamente. Y hemos hablado de quién manda, ¿verdad? El capitán de un kayak doble normalmente va adelante. Y es el que decide sobre el rumbo, sobre la cadencia del paleo. Pero, ojo, porque en el reparto de pesos, lo habitual normalmente es que si uno pesa más que el otro, el que pesa más vaya detrás. ¿Vale? Correcto. Hay que pensar también en los kayaks autovaciables. Los kayaks autovaciables, hay kayaks que incluso admiten pues cuatro personas encima, cuatro personas, o sea, dos adultos y dos niños, están pensados para eso, ¿vale? Y es bastante, es aún más importante que en uno de travesía, que la persona que más pese vaya detrás, que es donde más volumen tiene el kayak, donde mejor le va a aguantar, ¿vale? Aunque no tengas la decisión principal, porque una vez ya tú le coges la marcha, los roles de los dos palistas, pues digamos que se resumen en que el de adelante palea insistentemente, con un ritmo y una cadencia, y si hay que hacer algún tipo de maniobra adicional, la hace el de atrás. Maniobra adicional como un apoyo, como timonear. Un apoyo es cuando me estoy yendo un poco a escorar un poco más de la cuenta y parece que voy a volcar, apoyar la pala para no volcar. Cuando me estoy yendo del rumbo, hacer que la pala sea un timón para recuperar el rumbo. Cuando, en fin, todas estas cositas las hace el de detrás. Pero el que tiene la responsabilidad sobre el rumbo y la cadencia es el de delante. Sí, en la canoa. Yo he subido un par de veces en canoa con mi amigo Alfonso. Un saludo a Alfonso. Hola, Alfonso. En la canoa la mecánica también es un poco así como tú dices. El de delante sigue un ritmo, siempre vigilando por el rabillo del ojo lo que hace el de detrás, pero claro, la corrección del rumbo y el timoneo y todas estas cosas y los giros es el de detrás. Pero yo, por mi experiencia, el otro día, en anteriores episodios, hemos tocado así un poquito por encima el tema del timón. Yo, para mí, en un kayak doble, el timón es sí o sí. Porque la razón es muy simple. En un kayak individual, normalmente, sobre todo si es de travesía, para hacerlo girar, utilizas un recurso que es el canteo, que es escorar el kayak hacia un lado para que gire al contrario. Entonces, ese recurso, en un kayak doble, se limita mucho por las propias formas del kayak, que apenas permiten el canteo. Entonces, para girar de forma decente, en un espacio mínimo decente y de forma rápida, el timón en un kayak doble es casi imprescindible. Y otro consejo que doy, un poco al hilo de lo que has comentado tú antes,
que el timón lo gobierne la persona que va detrás en el kayak. Efectivamente, una cosa es mandar y otra ejecutar. Manda el de delante, pero las órdenes las obedece el de detrás. Bueno, como se ha hecho siempre, en cualquier empresa, en cualquier asociación, en fin, efectivamente. Y esto nos lleva al punto M de nuestro guión, un punto que casi da un poco vergüenza escribirlo, pero es cierto. Es cierto y además es un tema extensivo a muchos otros motivos. Aquí tenemos escrito, no vayas con gilis. Gilis es una abreviatura de gilipollas. Vamos a aclarar que el mar es un medio hostil. Y si no es un medio hostil en este momento, puede pasar a serlo en cualquier momento. Cuando estás en el mar, tienes que tener una determinada preparación. Tienes que tener una capacidad de cooperación con la gente con la que vayas. No es conveniente salir solo. Y no es conveniente ir en un kayak doble, en una situación complicada ya de por sí, con alguien con quien no haya avenencia, ¿vale? Hay que tener un... Sobre todo si prevés que te puedes encontrar en una situación que el mar no sea lo más ideal del mundo, estar con alguien en quien puedas confiar, ¿vale? Con alguien con quien no te tengas que poner a razonar en un momento determinado, sino que haya una cierta telepatía sobre lo que hay que hacer en cada momento. Por extensión, no te vayas a ningún lado con gilis. Era lo que quería decir antes. Pero particularmente a un medio hostil, intenta evitarlos. Pues sí, aquí porque cuando estás... paréntesis, pone, cuando estás... No sé a qué se referirá Carlos. Por experiencia. ¡Ay! Porque me ha pasado más de una vez. Porque sí, es lo que siempre hemos estado comentando. Que el kayak, ya lo hagas en un río, en un pantano, en el mar... Pues lo que sucede es que cuando estás metido en faena, cuando estás metido en el agua, no puedes decir, parad que me bajo. No lo puedes hacer, tienes que llegar hasta desembarcar. Pues si vas con una persona que no tienes empatía y es desagradable o no te da conversación, no le puedes decir, nos vemos de aquí un rato. O sea, hasta que no termines de palear, hasta que no desembarques... Te lo tienes que comer con patatas, ¿no? Efectivamente. Y claro, se pierde todo lo bueno del kayak doble, que es cantar y pasárselo bien. Efectivamente. Y hablando de embarque y desembarque, llegamos a otro punto interesante del kayak doble. Aunque no hemos hablado del embarque y desembarque, el kayak simple, ¿vale? El embarque y desembarque en el kayak doble pues tiene la ventaja de que alguien te va a esperar a que tú embarques y alguien te va a esperar a que tú desembarques. O sea, lo lógico es que uno sujete el caballo mientras el otro se sube, ¿vale? Y una vez que uno está subido, pues haga apoyos con la pala mientras el segundo se sube y viceversa. Sí, lo correcto es cuando embarcas, lo correcto es que el de delante... suba primero, se coloque el cubre y luego tú empujas el kayak hasta donde ya tengas calado, que esté flotando, y ya el de detrás se sube, se embarca y tiras para adelante. De todas maneras, para esta maniobra, lo ideal es que cuando estás en esa tesitura de que se sienta de detrás, pues alguien te pegue un empujoncito o te aguante el kayak y te ayude a salir. Y bueno, el desembarque pues ya es otro tema. Si es con olas, pues normalmente puede suceder que haya surfeo y como tú muy bien decías, pues el que manda a la hora de surfear es el de atrás. Incluso yo recomiendo que el de delante levante la pala y deje surfear al de atrás. Y bueno, una vez que se toca arena o playa, pues lo ideal es que el de atrás, desembarque primero, sujete el kayak y ya luego el de delante pues desembarque con tranquilidad. Si llegamos a un pantalán o una orilla tranquila, pues lo más correcto es acercar el kayak de lado y primero baja uno y luego baja el otro. O sea, ya es una situación en la que el orden es un poco indiferente. Todo esto considerando, además, que el kayak doble puede ser de polietileno, alias plástico, o puede ser de fibra de vidrio, fibra de carbono, etcétera. Con lo cual, no quieres nunca llegar a tocar tierra y mucho menos roca
con el casco, ¿vale? En los de fibra de vidrio que quebra el carbono, por motivos obvios. O sea, te importa tres pepinos llegar a embarrancar con uno de polietileno, porque lo más que va a pasar es que se raye un poco el casco, pero puede ser preocupante, sobre todo si vienes de una surfeada, si vienes fuerte, pues llegar a embarrancar con un kayak de fibra de vidrio, de cable de carbono, sobre todo en un sitio donde no solo haya arena, sino que además la arena ya mal, pero arena con piedras ya peligro inminente, horror en las gaunas. Y bueno, también hay que comentar que el tema del kayak doble, pues lo podemos encontrar en casi cualquier tipo de kayak, o sea, en kayaks autovaciables, de competición, incluso hay de kayak de aguas bravas, para hacer kayak surf no, pero también incluso lo podemos encontrar en kayaks de slalom, que hay una, es el kayak este que se pasan puertas en modalidad olímpica. Yo creo que me corrijan los expertos, del único tipo de kayak doble que no existe es el kayak polo, porque por definición pues son jugadores individuales, pero bueno. Sí, sería muy cómodo tener un kayak doble para kayak polo, uno con la pelota y otro paleando, pero parece ser que han visto alguna fisura en ese plan, ¿vale? Y en kayak surf, pues lo que hemos comentado, solo por pura necesidad. Por pura necesidad. Recordar que en las modalidades olímpicas no solo existe K1 y K2, sino que también existe K4 y sus homólogos en canoa, C1, C2 y C4. O sea, un kayak de cuatro palistas o una canoa de cuatro palistas, se llamará también. Yo me acuerdo, cuando hablamos de estos temas, de unos muchachos que estaban en Melilla y que tenían un kayak triple. Una cosa bastante exótica, ¿recuerdas, Carlos? Sí, sí, sí. Sí, que, vamos, no debe ser fácil de conseguir y también un poco lo que comentábamos. Si ya es difícil alinear dos planetas, alinear tres. Pero bueno, el mundo está para que haya exotismos. De todas maneras, ya adelantamos de que hemos dedicado un capítulo al kayak doble, pero no vamos a hacer otro al kayak triple ni cuádruple, porque... ¿Aló? Porque, bueno, son ya muy exóticos y ya se restringen únicamente, pues, al mundo de la competición. Yo, salvo el caso este que comentas, yo no recuerdo haber visto otro kayak triple, salvo entrenando o para competir. Vale, corta. No hacemos ni K3, ni K4, ni nada de eso. Nos plantamos aquí. En el kayak doble. Kayak y hablando doble. De cortes, ¿qué gran peligro tiene el kayak doble para las personas que han sido unidas, digamos, legalmente? Sí. 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 Cuando te compras un kayak doble, te lo dicen en las instrucciones, te avisan que dice que puede provocar divorcios y separaciones, o sea que cuidadín. Oh my god. Ahí se queda. Pero escúchame, lo que te quita el frío quita la calor, porque también puede suceder que un kayak doble dé lugar a algún otro tipo de relación extradeportiva. Ay, ay, ay. No sé, todavía no he explorado yo ese camino, Bueno, alguien lo habrá explorado, seguro. Que nos llame y nos lo cuente, por favor. Sí. Queremos, insistimos en que cualquier comentario es bienvenido. Tenemos que recordar una cosa que ha comentado Isidoro Méndez desde la Patagonia en la página de Facebook del podcast. Acerca de la ropa, que es que él, su comentario dice, por aquí decimos, y aquí también lo decimos, que hay que vestirse para la temperatura del agua, no para la temperatura del aire, ¿vale? Porque mientras estés al aire puedes estar mejor o peor, pero cuando estés en el agua es cuando puedes tener un verdadero problema de hipotermia. Entonces esto, este hombre nos lo ponía en un comentario ilustrado con una foto en plena Patagonia, una playa congelada, de una playa de nieve y forrados de ropa hasta las orejas, ¿eh? Y queremos saludar a Isidoro Méndez y sus amigos kayakistas desde el programa y agradecer cualquier comentario, cualquier error, cualquier cosa que hayamos dicho. Ya hemos dicho que no somos
rigurosos. Intentamos hacer un programa fresco y sacrificamos a lo mejor pues el rigor, el decir las cosas. Pero bueno, estamos abiertos a corregir, estamos abiertos a desdecir, estamos abiertos a comentar cualquier aclaración que hagáis con la mayor naturalidad y normalidad posible. Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de despedirnos, ¿no crees? Efectivamente, como siempre hay que recordar lo de el anchor.fm, lo de planetakayak.com, planetadekayak@gmail.com, el Instagram, el Twitter, la carta, el jamón por correo, todos los mecanismos que queréis utilizar para darnos realimentación sobre si os gusta, si no os gusta, si podemos hacer algo para mejorarlo, si podemos hacer algo para empeorarlo, para que no lo hagamos, son bienvenidos. Un saludo y, si puede ser, nos oís de nuevo la semana que viene. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.